Amigos de ONTV, nos encontramos en la premier de una cinta venezolana que está a punto de estrenarse aquí en nuestro país, Tango Bar. Aquí a mi lado tengo a uno de sus escritores y además actor de esta cinta, Francisco Villarroel. Bienvenido a las cámaras de ONTV. Bueno, cuéntame desde el inicio, ¿de qué trata esta cinta? Bueno, gracias por venir y participar en este evento, la premier de la película. Esta cinta trata del tráfico, de la explotación de la mujer con fines sexuales, que es engañada, es llevada a otros países para cumplir su sueño. En el caso de nosotros, quería ser modelo. Y bueno, y al final, al llegar a ese país de recepción, por aquella que la ha captado, bueno, se da cuenta que su sueño se ha convertido en una pesadilla, que va a ser objeto de una trata de mujeres, que está dentro de una mafia que precisamente engaña a estas jóvenes, como pasa todos los días. Y de eso trata la película. ¿Por qué escogieron este tema en particular? Bueno, cuando estábamos haciendo nuestra primera película, Dos Otoños en París, conocí una víctima de este tráfico. Y bueno, como consecuencia de eso, comencé a hacer una investigación con otras testigos y otras víctimas. Y bueno, entonces ficcioné esta historia, principalmente para llamar la atención en cuanto a la existencia de esta mafia. Cuéntanos qué actrices o actores podemos encontrar en esta filmación. Bueno, aquí participan una serie de actores jóvenes que lograron ganar el casting, como América Serpa, Ramón Roa, que ya tenía una trayectoria protagonizando películas, así como Jessica Lee Ruiz, Andrés Treco y Jamie Rodríguez, que hace el papel de Sabache, una edición especial de esta influencer conocida, pues seguramente por todos los que están escuchando. También Henry Soto y bueno, una serie de actores que quisieron participar, sobre todo para la crudeza de esta historia, que es necesario contarla, es necesario conocerla. Cuéntame de la banda sonora, ¿por qué tango? ¿Por qué mezclar el tango con esta historia? Bueno, porque el tango, la música también cuenta historias. Aquí el tango, que siempre es una música arrabal, una música muy asociada a este tipo de dilemas que nosotros estamos contando, que a veces es triste y otras veces divaga en cuanto a la sexualidad, y por eso es que usamos precisamente esa música, que es una música original. Cuéntenos de su papel dentro de esta cinta, ¿qué papel hace? Bueno, mi personaje es el personaje del mundo, que es un cantante que fue casi famoso, que se ha venido a menos como consecuencia de sus problemas personales, que cae en el alcoholismo, pero conoce a estas jóvenes dentro del antro, que el dueño de ese local es su hermano menor, y bueno, y al final, bueno, trata de ayudarlas a salir de ese infierno. Ya esta película tuvo su estreno fuera del país y ya ganó un premio incluso. ¿Nos puedes contar, aparte de ese, qué otros está participando? Bueno, sí, nosotros ganamos un importante festival en la India, en la que la crítica la comparó con la película Sonidos de Libertad, que trata del tráfico de niños. La de nosotros es el tráfico de mujeres. Participamos en Santander, en Colombia. Vamos a participar ahora en Nueva York, en un evento que nos invitaron relativo a la violencia contra la mujer. Y bueno, seguimos con nuestra historia, bueno, alrededor del mundo, y ahora en cartelera en Venezuela. Bueno, mi personaje se llama La Pechugona, es su seudónimo dentro del Tango Bar, que es donde tienen que venir a conocer a un montón de mujeres que conforman este prostíbulo. Así es, Tango Bar retrata un drama latinoamericano, la trata de blancas, pero es entretenimiento, es arte también, así que van a ver seducción, baile, arte, encantamiento, mucha música también, pero una denuncia social. Tango Bar es una película que queremos que todos vean a partir de este 7 de marzo en las carteleras. Pues mi personaje además representa a la comunidad sexodiversa, así que esto también, pues para mí como actriz, tanto como actriz como personaje, me cargó de bastante responsabilidad. Yo sé que la comunidad lo va a agradecer, verse retratadas allí en una película como Tango Bar.